Bueno, chicas, estoy dando yo esta sesión de maquillaje en colaboración con una amiga. Y bueno, este es un maquillaje dramático, muy colorido, la verdad. Y estoy utilizando esta paletita de Bisú que maneja unos colores súper, súper bonitos. La verdad es que me agrada muchísimo tener este tipo de tonos en los ojos para este día de San Valentín. Y pues bueno, como pueden ver ustedes, vamos a ir aplicando los tonos rosaditos. Bueno, estoy utilizando más que nada el rubor, es un tono como moradito. No sé como qué tono es, pero ustedes aquí lo verán bien en pantalla. Y vamos a estar difuminándolo muy bien con una brocha para difuminar bien gordita, chicas. Eso nos ayuda muchísimo a que el maquillaje se vea como que más trabajado y todo eso. Hay que difuminar muy bien ese tipo de tonos, chicas, para que el color se vea muy padre. Y vas a ir aplicando ahora sí que como tú quieras la intensidad del tono. En esto voy a estar utilizando después una brocha un poco más gordita para que ustedes puedan, ay, estos carros, Dios mío, no me dejan grabar el audio. Y pues bueno, con la brocha más gordita vamos a ir difuminando para que se borren algunos cortes y todo eso, ¿ok? Vamos a ir aplicando diferentes tonos en este maquillaje para hacer como que borrar los cortes que tenemos en el tono rojo, rosadito, perdón. Pues chicas, como pueden ver, utilizo mucho la brocha para difuminar, trato de que quede bien este maquillaje. Y bueno, el tono naranja nos va a ayudar como que a eliminar ese bordecito que queda entre la cuenca y el huesito de la ceja. Eso me gustó mucho y se ve súper padre esta combinación entre estos dos tonos. Después pasaré a utilizar lo que es un delineador en gel que es de Sunny J y el delineador en líquido de KJ. Me ayuda más que nada con la puntita, lo que es este delineador me gusta muchísimo. Y bueno, vamos a hacer un delineado de gatito, chicas. Ustedes dirán, bueno, Brenda, tan rápido ya terminaste lo de los ojos. Y pues sí, chicas, este tono es súper rápido y como pueden ver ahí todavía me falta un poquito para difuminar. Pero a la hora de aplicar unos destellos que ya ustedes verán a lo largo del video, vamos a ir aplicando otras cositas a este maquillaje para que se vea más dramático, más trabajado, ¿ok? Y bueno, también el delineado de gatito es súper bueno porque se hace ver el maquillaje un poquito más cargado. Vamos a estar aplicando estos destellos, estos brillitos, los puedes aplicar con una prebase que tengas así para glitter y eso te va a ayudar bastante para que los brillitos no vuelen como en este caso a mí, volaron por todos lados. Y pues bueno, chicas, así que vamos a ir aplicándolo a toquecitos para que no quede tan cargado, solamente como que se vean algunos destellos, que no quede así como que la pasta de brillitos. Después vamos a estar aplicando del mismo tono rosadito en la parte de abajo de nuestro ojo y eso se va a ver como que el ojo más bonito, más trabajado, más dramático. Y siempre me gusta aplicar como que el tono que tengo o aplico en los ojos un poquito en la línea del agua. También para darle otro toque más dramático vamos a estar aplicando un poquito de sombra café de la paleta de Sunny J Cosmetics. Igual la vamos a estar aplicando en el mismo lugar donde aplicamos el tono rosita.
Vamos a estar aplicando unas pestañas bien dramaticonas para que este maquillaje se realce muchísimo más. Como pueden ver ahorita, van a ver, ya ven qué diferencia se ve, y también con los pupilentes, ¿verdad? Bueno, chicas, también le vamos a dar un toque más dramático y vamos a estar aplicando un poquito de delineador negro. Eso nos va a ayudar a que el ojo, bueno, a las chicas que tengan los ojos grandes se les ve un poquito más chiquititos, pero en este caso a mí me gusta como que hacerlo siempre dramáticos, aplicar rímel también en la parte de los ojos, en las pestañitas, perdón. Y pues sí, chicas, me encanta mucho cómo se hace este tipo de maquillaje, los hace ver más dramático. Me gusta cómo se ven los ojos, se ven bien cargados. Y bueno, chicas, después de ya haber terminado todo lo de los ojos, vamos a empezar a aplicar base, contornos, polvos, iluminador, rubor. Ustedes ya saben todo este procedimiento, chicas. Y bueno, aquí. Y bueno, chicas, espero les haya gustado muchísimo este maquillaje. Las invito a que pasen al canal de mi amiguita, que se los dejaré aquí abajito en la cajita de información. De verdad que este maquillaje es como que un poquito dramático, pero es fácil, ustedes saben, ¿no? Y pues sí, chicas, aquí les dejo la otra opción que deja mi amiguita, que es un maquillaje súper bonito. Les mando un beso tan de quiera que me vean y nos vemos hasta la próxima. Recuerden suscribirse, dejarme su like y dejarme aquí en sus comentarios si ustedes atreverían a utilizar este tipo de tonos o algo más natural. Después se viene un maquillaje natural para este día de San Valentín, que la voy a sacar de cualquier apuros. Les mando un besote.